I'm here. Get your belt back. I'll be waiting right here. Jon Bones Jones, let's be honest, the record of this man is absolutely phenomenal. He dominated the light heavyweight division forever. He went through multiple generations of fighters, of champions, a who's who of the light heavyweight division. You cannot deny the greatness of Jon Jones. Stipe Miocic. Bueno, esto puede ser el final de Stipe Miocic dentro de la UFC. Estas son declaraciones de Ariel Giovanni, que es un periodista al cual le tengo bastante confianza. Y él está diciendo prácticamente que él cree que probablemente Stipe Miocic no pelee nunca más y no lo veamos nunca más dentro de la UFC. Tenemos que recordar que estamos hablando de probablemente el mejor campeón de la historia en Stipe Miocic en los pesos pesados. Pero además de eso también estamos hablando de un hombre que ha tenido sus enfrentamientos ya con la UFC. Estamos hablando de un hombre de convicciones, estamos hablando de un hombre que es bombero, o sea que no necesita el 100% de la UFC ni nada parecido, o sea no vive de la UFC ni nada parecido. Este es un tipo que tiene su trabajo regular, es un tipo que a pesar de ser el campeón más exitoso de la historia dentro de la UFC, siempre mantuvo su trabajo, siempre mantuvo sus objetivos, siempre mantuvo sus metas. Nada que ver con las personas que se enfocan 100% en la UFC, que no tengo nada en contra de eso, no tengo absolutamente nada en contra, simplemente entiendo que Stipe Miocic es otra pasta. Y ahora mismo Stipe Miocic parece que ha rechazado la pelea con Jon Jones porque la cantidad de dinero a él no le parecía suficiente. Stipe Miocic es un campeón que para mí siempre ha sido maltratado. De hecho, en la pelea con Alistair Overeem, por ejemplo, a pesar de que él ganó y todo, él ganó menos que Alistair Overeem, para que lo tengan en cuenta. Él gana menos y ahí es una de las primeras protestas que él hace, como diciendo, ¿cómo puede ser que este tipo gane más dinero que yo? ¿Cómo puede ser que este tipo gane más dinero que yo? ¿Dónde la viste? El retador ganando más dinero que el campeón. Es que el contrato de Alistair Overeem dentro de la UFC era superior al de Stipe Miocic. Y ahora mismo Stipe Miocic está en una posición en la que, según Ariel Giovanni, y esto sí tengo que remitirme a él porque eres la fuente, según Ariel Giovanni, Stipe Miocic ha rechazado la pelea con Jon Jones. Y una vez que Stipe Miocic rechaza esa pelea con Jon Jones, es lo que dice Ariel Giovanni, ¿qué otra pelea le va a pagar más que Jon Jones? Que es el campeón más grande de la historia y está regresando para pelear en los pesos pesados. Y ya son 3 años, si no me equivoco, de Jon Jones fuera de la UFC, o por lo menos sin peleas dentro de la UFC. 3 años. Iba a ser un regreso por todo lo alto de Jon Jones contra Stipe Miocic, y Stipe Miocic no firma el contrato. Todo parece indicar, también remitiéndome a la fuente de Ariel Giovanni, que la pelea que se va a dar va a ser Jon Jones directamente contra Francis Ngannou, porque es que ya Francis, de hecho, se está recuperando de su lesión. Ya Francis lleva tremendo tiempo ya afuera y también se está recuperando de su lesión. Y si se hace una pelea de Francis Ngannou contra Jon Jones, que yo les voy a decir la verdad, a mí me encanta esa pelea. A mí me gusta muchísimo Stipe Miocic, pero es que yo creo que ya tiene una edad. Yo creo que Stipe, después del KO que le dio Francis Ngannou, debería retirarse. Yo sé que él siente en su corazón que él puede y tiene para dar más, pero yo creo que no. Ante un Francis Ngannou que está que corta, yo creo que Stipe Miocic, y aparte tienes un Ciryl Gane detrás que también corta, yo creo que Stipe Miocic ya no tiene cabida en esta UFC. Además de tanto tiempo de inactividad, me parece a mí que los jóvenes que vienen por detrás, como el mismo Ciryl Gane, le pasan por arriba, lo van a matar. No tiene ningún tipo de sentido que Stipe Miocic quiera regresar, salvo, como digo, una pelea por dinero como Jon Jones, que igual creo que es una pelea más pareja porque Jon Jones no es un peso pesado tan grande. Estaba pesando 250 y pico de libras, o sea, no es un peso pesado enorme. Y no es un peso pesado, de hecho, Jon Jones, porque él peleaba en 205 libras. Creo que iba a ser algo diferente, iba a ser una pelea muy técnica. Y creo que ahora todo le cambia para Stipe Miocic. Stipe, para mí, y siguiendo la línea y lo que está diciendo Ariel Giovanni, creo que está fuera de la UFC. Porque, ¿qué pasa? Se da la pelea, vamos a suponerlo así. Ya él rechazó la pelea con Jon Jones. Él rechazó el dinero que le estuvieran pagando, que no sabemos cuál es. No se puede saber, simplemente Stipe cree que es poco dinero para pelear contra el campeón más exitoso de la historia, que es Jon Jones. Lo rechazó. Ahora bien, ¿qué es lo que te queda? Porque si ya tú no vas a pelear en el regreso de Jon Jones, que es la pelea más grande que se puede dar dentro de los pesos pesados, ¿con quién vas a pelear que te pague más que en esa pelea? No se dan cuenta que no tiene ningún sentido que Stipe Miocic regrese ya. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Con quién? ¿Va a pelear con Ciryl Gane por menos dinero? No tiene sentido. Si está protestando por dinero, que ojo, lo otro que tiene ahora en su contra es que él no es el campeón. Pero si está protestando por dinero en una pelea contra Jon Jones, que le iban a pagar un contrato mejor que el que él tenía, y aún así a él no le convence, imagínate tú si lo tiran con un muerto de hambre. ¿A quién le van a tirar? Ciryl Gane es lo que viene detrás. Lo van a poner a pelear con Ciryl Gane, pero le van a pagar menos y él va a tomar la pelea. Yo no la veo. Yo no la veo. Y vuelvo y repito, él se gana su vida. Él no tiene esa necesidad de pelear para la UFC ni nada, porque él tiene ya su labor. Él tiene ya la manera de llevar el plato de comida a su casa. Además de que Stipe Miocic se ve que es un tipo que no es gastón, que no es un tipo ostentoso, que no es un tipo... No, Stipe Miocic ya debe tener su casa paga. Lo más probable es que él ya tenga su casa paga. Me llama muchísimo la atención que la UFC haya decidido no pagarle a Stipe Miocic lo que está pidiendo, que no debe ser una barbaridad tampoco, porque conociendo a Stipe Miocic no creo que sea una barbaridad. Y la pelea de Jon Jones para diciembre con Stipe Miocic, porque Jon Jones, eso sí ha dicho, yo me mantengo en campamento, yo me mantengo entrenando, yo me mantengo haciendo las cosas bien, estoy esperando nada más que la UFC se arregle con Stipe Miocic, que no le paguen el dinero que Stipe estuviera pidiendo, que no creo que fuera una barbaridad de dinero. Con todo lo que se ha ahorrado la UFC con Stipe Miocic como campeón, de verdad, bro, es que a veces esta compañía hace cosas que a mí me sorprenden. Me sorprenden. Y mira que ustedes saben que yo no soy de ponerme de parte de los peleadores por una cuestión de dinero ni nada de eso. Pero en el caso de Stipe, que siempre ha estado infrapagado, siempre. Stipe Miocic tenía el campeonato y estaba ganando 700.000, siendo el campeón de los pesos pesados dentro de la UFC. Y él protestaba, pero seguía peleando, seguía siendo un hombre de compañía. Y ahora mismo le vas a dar una super pelea que desde mi punto de vista sí va a vender, porque el hype que hay con el regreso de Jon Jones es grandísimo. Tenemos este campeón 3 años fuera y la gente lo quiere ver y todos estamos hablando de Jon Jones, y cuando esa pelea se diera iba a ser todo el mundo volcado en la pelea de Jon Jones con Stipe Miocic, y desde mi punto de vista más de 500.000 PPV te vendían, más de 500.000 te vendían, y créanme que es dinerito, porque si nos miramos ahora mismo a Jake Paul, que lo que ha vendido son 200, 300.000 PPV, es dinerito. La UFC iba a sacar plata de ese evento en diciembre, que es un mes donde se vende bastante también. ¿Ven? Y ahora mismo, ¿qué evento tiene la UFC? Porque por ahora la UFC, el evento que tiene, es un evento, pero tampoco es la gran cosa. El Glover Teixeira contra Yuri Prochaska. Sí, tienes un buen main event, pero no te va a vender ni en pedo lo mismo que con el regreso de Jon Jones, pero ni en pedo, ni cerca. Creo que hay un maltrato hacia Stipe Miocic. No sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero creo que hay maltrato. Ahora, la pelea de Francis Ngannou contra Jon Jones es una pelea que a mí me encanta también. Es una pelea que yo quiero ver, ojalá que se dé. Creo que hay algo por ahí que no me cierra, que es el tema de que si Jon Jones le gana a Francis Ngannou, muchísimas personas van a decir que es porque Francis Ngannou viene de una lesión. Desde mi punto, no. Desde mi punto de vista, Jon Jones tiene lo suficiente para, en lucha, ganarle a Francis Ngannou. Ese es mi punto de vista. Jon Jones tiene lo suficiente. Vamos a ver qué pasa, pero sinceramente creo que por parte de la UFC hay un maltrato contra uno de los mejores campeones de la historia, y de los pesos pesados yo creo que probablemente todavía sigue siendo el GOAT Stipe Miocic. Sigue siendo el GOAT a pesar de ser uno de los tipos menos pesados de los pesos pesados. Vamos a ver qué pasa con toda esta historia, pero creo que probablemente no veamos más a Stipe Miocic dentro de la UFC. Es muy, muy, muy probable. Así que nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. I'm here. Get your belt back. I'll be waiting right here. Jon Bones Jones, let's be honest, the record of this man is absolutely phenomenal. He dominated the light heavyweight division forever. He went through multiple generations of fighters, of champions, a who's who of the light heavyweight division. You cannot deny the greatness of Jon Jones.